Hola, ¿qué tal, muchachones? ¿Cómo están? Espero que estén realmente bien. Evitar el spam es algo que prácticamente todos los usuarios hacen siempre que pueden, y es por eso que cuando pretendemos publicitar ciertos contenidos mediante el marketing, no tenemos que caer en esta práctica. En efecto, una de las claves de una buena campaña de marketing tiene que ver directamente con evitar los detectores de spam, algo que aprenderemos en este nuevo video de Mira cómo hacerlo. Algo que debes tener en cuenta es nunca usar imágenes animadas de tipo flash o archivos adjuntos, ya que estos generan una especie de enlace sobre el que debe pulsar la persona a la que le llega el correo, algo que casi nunca ocurre, pues la mayoría está advertido de esta práctica. El correo no debe pesar más de 100 kilobytes. Las imágenes e hipervínculos deben comenzar con A y href, sin incluir previamente atributos de href en HTML. Decíamos antes que una de las grandes ventajas que tiene esta práctica es que pueden medirse sus resultados, y es por eso que a continuación queremos revisar alguna de las cosas que puede llegar a analizarse con el paso del tiempo. De hecho, nuestro consejo en este tipo de casos es que siempre contrates a un profesional, dado que de lo contrario te estarás exponiendo a cometer errores que pueden significarte una pérdida de dinero mayor que esta inversión. Y nada más, mi gente, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y si el video te gustó, no olvides dar un fuerte like y compartir este video. Recuerda visitar nuestra página web, donde encontrarás muchos tutoriales interesantes sobre el mundo de la tecnología. El link en la descripción. Adiós.